Buenas tardes a todos, siendo las 16 horas con 32 minutos del día 21 de diciembre del año 2023. Se da inicio a la sesión número 89 de la Comisión de Edilicia y Hacienda de Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de 11 hay 10 ediles, por lo cual hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se revise, así como su posterior aprobación, de proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, por la cantidad de 740 millones de pesos moneda nacional, mismo que se desagrega en los montos y conceptos que se remiten en los documentos adjuntos mediante el oficio 1.13-962-2023 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 y 79 bis de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se revise, así como su posterior aprobación, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, por la cantidad de 740 millones de pesos, moneda nacional, mismo que se desagrega en los montos y conceptos que se remiten en los documentos adjuntos mediante el oficio 1.13-962-2023 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 79 bis de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el tesorero municipal, que me gustaría que nos expusiera el punto, si están de acuerdo, regidores. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, regidores, regidoras, presidente. Estamos presentando el proyecto presupuesto de ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal 2024, el cual asciende a una cantidad de 740 millones de pesos, integrados los ingresos de la siguiente manera. En impuestos, con un estimado de 142.655.000 pesos. En derechos, de 60.021.000 pesos. En productos, de 11.554.000 pesos. Aprovechamientos, 17.770.000 pesos. En el rubro de participaciones y aportaciones, por 508.000 pesos, de los cuales 337.208.441 corresponde a participaciones federales y participaciones estatales.
Aportaciones del Fondo de Infraestructura Social o Ramo 33, 28,400,000, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal por 135,600,000 pesos. Tenemos lo que son los incentivos derivados de colaboración fiscal, que son tres rubros: tenencias o uso de vehículos, nos llega una bitocada, 60 pesos, Fondo de Compensación del ISAN, 942,000, y el impuesto sobre automóviles nuevos, 5,848,988, que suman 6,791,559, que agregado los conceptos anteriores nos da los 740 millones de pesos de ingresos. En el caso de participaciones federales y lo que es la aportación de infraestructura social municipal y Fortamun, pues nos apegamos a lo que llegó este ejercicio fiscal 2023. Tuvimos una reunión del Consejo Estatal Hacendario hace como un mes, en lo cual se nos comunicaba que hubo un ajuste a lo que es el presupuesto federal respecto a lo que es el Fondo Federal Participable, pero aún así con el ajuste se pretende que hay un incremento aproximado del 7-8% para el próximo ejercicio fiscal respecto a lo que son las participaciones federales. El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado nos comunica que las participaciones estatales aumentaría un 1% más que el año pasado, o este 2023. Este 2023 del Fondo de Participaciones del Estado nos distribuían el 29%. Va a aumentar un 1% más, por lo tanto se pretende que sea el 30% para el próximo ejercicio fiscal. Pero aún así, el tema de los ingresos es austero. En el rubro de impuestos, aún y a pesar de la recuperación de la cartera vencida que traemos, que con lo que fue del programa de seguros, recuperamos un 22% de cartera vencida, y de lo que restaba de cartera vencida con el programa de Buen Fin, recuperamos un 27% de esa cartera vencida restante, lo que es bueno pues para el municipio, porque ya son cuentas cautivas que año con año pues ya se pueden poner al día, y eso nos beneficia a futuro en la recaudación de participaciones federales. ¿Por qué? Porque el índice para el cálculo de las participaciones se toma en consideración la recaudación del impuesto predial y la recaudación del agua potable. Entonces, al incrementar nosotros la recaudación en lo que es el impuesto predial, pues va a beneficiar también a las próximas administraciones para el cálculo de la distribución de las participaciones federales. Esto es el concepto de los impuestos. En el caso del presupuesto de egresos, estamos también proyectando la misma cantidad, 740 millones de pesos, porque debe de guardar un equilibrio presupuestal. Antes de entrar a los rubros y conceptos, me gustaría señalar lo que vimos en la revisión de las cédulas presupuestales. Tomé nota de algunas recomendaciones y observaciones que me hicieron. La más importante creo que fue la de comunicación social, por los conceptos que ahí se estaban asentando. En el caso del proyecto 70 de comunicación social, lo revisé juntamente con el coordinador o el jefe de esa área, y sí, estaban mal redactados los conceptos del proyecto. En el caso de la partida 243, es para la compra de paneles para la cabina de grabación o la cabina de sonorización. La partida 246 es para la compra de cables de conectividad HDMI, USB y extensiones eléctricas que se requieren pues para los trabajos y servicios del área de comunicación social. La partida 272 son los chalecos de fotógrafo para el personal de comunicación social. La 291, si recuerdan, decía que era para silvicultura, ganadería y sé que sabe qué herramientas. Son kit de desarmadores, llaves Allen, cautines, peladores de cable y engrapadora de conectores. La partida 294 son para teclados, memorias y baterías para los equipos que ellos disponen. La partida 336 es la impresión de lonas, trípticos, dípticos e información publicitaria. La partida 339 se trae y se le está dando seguimiento al registro la marca de Feria Tepabril. Entonces, ya está en proceso y es darle continuidad a ese proyecto. La partida 353 es mantenimiento de cámaras de fotografía y video. La 361 es publicidad en medios. La 362 es difusión de mensajes comerciales en radio y televisión. La partida 363 es la contratación de sistemas de circuito cerrado para los diversos eventos en los que participa comunicación social. Él me señalaba que
tentativamente están buscando la forma que esos circuitos cerrados ya no se contraten, sino que se lleven a cabo por medio de la misma área de comunicación social. Sin embargo, para hacerlo ocupan adquirir equipo. Entonces van a evaluar si este dinero, posteriormente, una vez que tengan las cotizaciones, los materiales y todo, lo destinan mejor para comprar el equipo y ya nos ahorraríamos a futuro este recurso. La 366 es publicidad a través de redes sociales. Como comentaba el jefe de comunicación social el día de ayer, señalaba que la parte de Facebook, pues esa la absorbe el municipio y es algo, un recurso que no se eroga. Sin embargo, lo que es en YouTube, lo que es en Instagram, sí se sigue pagando ese tipo de publicidad. La 375 es transporte y alimentos por las diversas comisiones o traslados que se tengan que realizar. La 512 es para comprar una mesa para la consola y tablones. La 521, adquisición de lentes para cámara, y la partida 523 para la compra de cámaras de fotografía y video. Ese es el proyecto, o sea, sí correspondía a comunicación social, simplemente estaba mala descripción de las partidas presupuestales. En el caso de los demás proyectos, se verificó también se hizo la corrección. En el caso del de Mezcal, el proyecto 119, se le corrigió a que es alimentación para personal de seguridad pública y el agua para la delegación. Aquí está la partida 221. Del proyecto de festividades, estaban sin descripción todas las partidas, ya se revisó. Por ejemplo, el proyecto número 5 es para llevar a cabo las diversas festividades del Día de Reyes, Día de la Madre, Día del Padre, Día de Muertos y las fiestas navideñas. El proyecto número 6 es el de las fiestas patrias 2024. Aquí en esta parte nada más decía recursos 101, recursos fiscales, pero es realización de los festejos patrios. El proyecto número 7 es de la celebración del aniversario de la ciudad, también se corrigió la descripción. Y el proyecto número 3 es el de la Feria Tepabril, el certamen Señorita Tepa y Niña Tepabril, que también ya se le corrigió la descripción. El proyecto 36, faltaban también las descripciones, que era de acá del área de del Instituto de la Mujer. Eso los corregí en la misma reunión cuando hablé por teléfono con la coordinadora. El proyecto 19 también se corrigió la descripción, es el proyecto de relaciones públicas. El proyecto 19 estaba mal la descripción en la partida 512, es adquisición de podio para eventos. El podio que se tiene, me comentan que ya está muy desgastado y es necesario adquirir otro, tiene un costo aproximado de 10,000 pesos para que sea reforzado. Lo tenía también comunicación social y lo tenía el área de relaciones públicas, se le quitó a comunicación social y se dejó el de relaciones públicas. El proyecto 117, de unidades deportivas, que era lo de la demolición. Es para reubicar el lockout del campo, aquí es campo de béisbol, es donde es la salida o donde se están las bancas del campo de béisbol, es demolerlo y cambiarlo de lugar, de la unidad Hacienda Popotes, y asimismo hacer más grande el área de la tiendita y los baños de ahí de la unidad deportiva Popotes. Por eso decía demolición, porque es tumbar esa área y volverla a construir. Esas son las modificaciones de lo que vimos el día de ayer. El recurso, ¿hacia dónde se destinaría? A servicios personales es la cantidad de 376,530,386, que es todo lo que tiene que ver con sueldos y salarios. Y aquí, como comentaba el oficial mayor el día de ayer, se incrementó el 5% a la nómina general y el 10% a los policías de a pie. Respecto a lo que es el salario mínimo, que preguntaba el regidor Gerardo, se ajustó
en base a la opinión de la Comisión de Salarios Mínimos y la Secretaría de Previsión Social, de Trabajo y Previsión Social Federal, en base a ellos se hizo los ajustes del mínimo. Sí nos modificó como a 20 trabajadores que estaban por debajo de esa propuesta y se hizo el ajuste de ellos, ¿no? Está también lo que es el pago de aguinaldos, tanto personal de base como supernumerarios, y lo que corresponde a jubilaciones y pensiones. En el capítulo 2000, el presupuesto será de 88.425.911.21, que son todos los materiales para el mantenimiento y el servicio público. El capítulo 3000, que son todos los servicios que se contratan, son 88.280.484, donde el mayor impacto lo tenemos en lo que es el pago de la energía eléctrica, que son cerca de 40 millones de pesos, así como arrendamientos, servicios profesionales por 12 millones de pesos, servicios financieros, bancarios y comerciales por 4.370.000 pesos, que son los seguros del parque vehicular, principalmente lo que nos impacta ahí, así como servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, que son el mantenimiento de los vehículos que son del municipio o son del gobierno municipal. En el capítulo 4000, el presupuesto es por 47.612.803, donde el mayor impacto es el presupuesto o lo que se destina como subsidio para el DIF municipal por 21.626.783, que el día de hoy se autorizó en el patronato también del DIF y coincide exactamente con ese mismo importe. También nos impactan las ayudas sociales, donde vienen las ayudas sociales a personas por 3 millones de pesos, ayudas a instituciones sin fines de lucro por 2.903.000, ayudas a instituciones de enseñanza por 804.000 pesos. Aquí entran las jubilaciones y pensiones por 18 millones de pesos, incluye la suma del sueldo de la jubilación, que es quincenal, más los 40 días de aguinaldo que nos marca la ley, que les vamos a dar a los jubilados en el mes de diciembre. En el capítulo 5000, 12 millones de pesos, donde el mayor impacto lo tenemos en el rubro de la partida 541 de automóviles y camiones por 6.040.000 pesos, 1.650.000 para adquisición de equipo de cómputo. Como les mencionaba, hay la necesidad de renovar más de 200 equipos, así como el pago de las licencias del Office, que son para todos esos equipos, así como la adquisición de equipo o herramientas mayores, que es por 3.069.000 pesos. Y lo demás está en el rubro de obra pública. Traemos 49.829.780, donde está compuesto por dos rubros: por el rubro de infraestructura social municipal por 26.980.000, participaciones estatales por 11.551.813 y recursos fiscales por 11.297.966.87, dando el total de 49.829.780.74 para obra pública, sin contar el remanente del adelanto de participaciones. Y para el pago de la deuda, ya lo estamos proyectando con el refinanciamiento. El día de ayer, terminando la reunión que tuvimos aquí con ustedes, me hablaron de Banobras. El gobierno del estado modificó el convenio de la línea de crédito global y que le dio vigencia para el año 2024, de tal manera que las vamos a retomar a partir del día 2 de enero lo que es el tema de refinanciamiento. Si recuerdan, cuando fue la sesión de ayuntamiento se les comentó que teníamos hasta el 30 de diciembre para llevar a cabo las contrataciones y lo que es el proceso para buscar cuáles eran las mejores condiciones de mercado, y se acabó de aprobar precisamente el día de ayer en el Congreso del Estado que la vigencia se recorre hasta el 31 de diciembre del 2024. Por lo tanto, nos da mayor tiempo para poder hacer mejores negociaciones respecto a lo que es el refinanciamiento del crédito que tenemos con Banobras. Y eso lo vamos a continuar el próximo año, pero sin embargo, lo que es el pago de esa deuda ya lo estamos considerando con la cuestión del refinanciamiento. Que para esto sumaría 76.416.622, que es el pago del empréstito que tenemos con el gobierno del estado, más el crédito que tenemos con Banobras y lo que es el adelanto de participaciones. Respecto al crédito que tenemos con Banobras y el crédito de la línea de
el financiamiento a través de la línea de crédito global está de la siguiente manera. Esto es al mes de noviembre, del convenio que tenemos con el gobierno del estado de lo que es la línea de crédito global, debemos 49,283,298. Y de lo que es el financiamiento con manobras, que cuando les presenté el acuerdo de ayuntamiento eran 117 millones, ya debemos 114,476,654. El primero tiene un plazo de 160 meses, el segundo tiene un plazo de 182 meses. El primero vence el 31 de marzo de 2027 y el que tenemos con manobras vence el 15 de noviembre del 2032. Este es el comportamiento de la deuda. Si entráramos todos a lo que es el sistema de alertas, tenemos una deuda sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que no rebasamos los porcentajes que están enmarcados dentro de la ley de coordinación fiscal, ni lo que marca la ley de disciplina financiera. Tan es así que pues, nos llegó un escrito del gobierno del estado que podríamos todavía endeudar al municipio por una cantidad de cerca de 200 millones de pesos para obras, que ahorita lo estamos ejecutando prácticamente con las economías que tiene el municipio y con el manejo de las finanzas que podemos destinar algo de recursos pues para la ejecución de obras públicas. La plantilla personal también se las adjuntamos en la información que les entregamos el día de ayer, está compuesta por todas las dependencias y puestos que están dentro del municipio. Los principales rubros que se contemplan dentro de la plantilla es el sueldo anual, las primas vacacionales, aguinaldo y las prestaciones, que en este caso las prestaciones son dos, principalmente los vales de despensa, que a partir del primero de enero, la primera quincena de enero del próximo año, va a ser con una tarjeta de vales, y el apoyo para transporte, que ese va a seguir siendo la misma forma, ahí la ley sí nos permite que vaya con cargo a la nómina del trabajador. Estuvimos revisando también lo que es los criterios generales de política económica para el año 2024, que son emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que enmarcan o están dentro de lo que es el presupuesto de egresos federal. Y ahí maneja dos tipos de riesgos, unos a corto plazo y otros a largo plazo. Los más preocupantes desde nuestra perspectiva son los que son a corto plazo. Esos riesgos que nos vamos a enfrentar el próximo año, de acuerdo a lo que marcan esos criterios generales de política económica, son los siguientes. Un aumento en el valor de las divisas, que es el valor del precio del dólar, que eso nos merma lo que es el poder adquisitivo. La reducción de los ingresos petroleros, que aquí se reduce parte de las participaciones que llegan a los municipios. Un incremento en las tasas de interés, que este, si bien es cierto, nos beneficia al tener recursos invertidos en la banca, pero también nos afecta por la cuestión de los créditos. Eso incrementaría un poco el valor de nuestros créditos que tenemos con el gobierno del estado y con manobras. Pero si hacemos el contrato con manobras, nos van a respetar por el tiempo que dure el crédito la tasa del 5% que habíamos visto en un inicio. Y el incremento de la inflación, que de acuerdo a lo que dice el Banco de México no pasaría del 4%, sin embargo algunos economistas dicen que puede llegar arriba del 7%. Entonces, en función de estos factores, ¿qué plan o qué previsión estamos haciendo para el próximo año como tesorería? Es buscar la forma, y lo decía el presidente, ver los flujos que podemos manejar de ingresos, buscar economías en el gasto, o sea que sean gastos estrictamente necesarios para la operación del municipio y la prestación de servicios públicos, así como buscar al momento de comprar las mejores condiciones de mercado. En la cuestión de pago de jubilaciones y pensiones, pues están dentro del presupuesto de egresos, de tal manera que lo pagaríamos con recursos del Fortamún. Entonces, ahí no tendríamos problema, no nos afectaría a lo que son las finanzas municipales, porque es un recurso que nos llega de la Federación. En el caso de la deuda pública, nosotros lo pagamos con dos fuentes de financiamiento. Una lo pagamos de participaciones y otra parte, es lo que le comentaba la regidora el día de ayer, vienen varias fuentes de financiamiento, lo que es el pago de la deuda, la otra es con recurso Fortamún. ¿Por qué recurso Fortamún? Porque eso nos permite liberar participaciones y que lo podamos invertir en obra pública también. Es cuanto, señor presidente, no sé si hay alguna duda. Muchas gracias, tesorero. Regidor, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se incorpora a la Comisión de Hacienda la regidora Rosa Adriana. Por lo tanto, son 10 votos a favor y una abstención.
El punto se aprueba. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. No tenemos puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número 5, clausura es cuánto. Gracias, regidora. Siendo las 16 horas con 58 minutos, damos por terminada la sesión número 89 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenas tardes.